plurinominales. Xóchitl Gálvez, pues en la parte de seguridad, lanzó una acusación delicada, grave, sobre el dirigente del partido Morena, Mario Delgado. Esto fue lo que dijo. Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona, vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México, sin pagar impuestos. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. Ahora entienden por qué le llamé narco partido a Morena. Bueno, pues ahí lo que dijo Xóchitl Gálvez sobre Mario Delgado. Le pregunté minutos después de que terminara el debate a Mario Delgado sobre estas acusaciones. Vamos a tener eso más adelante. Es la primera reacción que tuvo el presidente de Morena, el dirigente del partido Morena, a la acusación de Xóchitl Gálvez, que quedó en eso, en los dichos. Es decir, no hubo una presentación de documentos, de pruebas testimoniales, documentales, que respaldaran esta acusación, y me parece que es parte del problema, ¿no? Cuando algo tan delicado llega a un debate presidencial y no es acompañado de pruebas, de evidencias, pues se quedan los dichos. Y bueno, ya en unos instantes tendremos ese audio de lo que ocurrió ayer en la noche. Como le decía, minutos después de que terminó el debate, tuvimos a Mario Delgado y a Guadalupe Acosta Naranjo representando cada uno de los principales partidos en el debate. Y le pregunté justamente a Mario Delgado sobre estas acusaciones. Un debate que claramente acaparó la atención de lo ocurrido en las últimas horas, y que me parece también eclipsó un poco la cobertura sobre la marcha, Paco, que tuvimos ayer en el Zócalo. Muy concurrida, muy importante, muy buena noticia por donde se lea, ¿no? Así es, me parece que ya tenemos el audio de Mario Delgado. Bueno, pues si tiene pruebas, pues tendría que presentarlas la candidata del PRIAN, porque solo parece que es parte de la estrategia de mentiras que utilizó en este debate. Se veía desesperada, se veía cansada. Yo creo que es un fiel reflejo de la decadencia de la derecha en México. Yo no tengo ninguna investigación. Ella dice que los Estados Unidos, bueno, voy a hacer una consulta al gobierno de los Estados Unidos a ver si es cierto lo que ella está diciendo. Y como pues ahí parte, ¿no? Sí. De lo que responde Mario Delgado ayer que le preguntamos sobre esto, Paco. Uh-huh. Dos cosas que yo destacaría. Uno, dice, voy a hacer una consulta para saber si existe o no esa investigación. Dice, yo no estoy al tanto de ninguna investigación. También dijo que en 10 años no se había subido un avión privado y nos remitió a las pruebas que había presentado como derecho de réplica al diario Reforma. A esas pruebas tuvimos acceso justo ayer en la noche al aire en vivo y leímos el documento, el boletín de la Agencia Federal de Aviación Civil, en donde el día, o sea, la fecha referida en el artículo de Reforma y la matrícula en la que supuestamente habría viajado Mario Delgado, pues según ese boletín que usa como en su derecho a réplica, pues no contenía el nombre de, en ese vuelo específico.